Matías, porque queremos también ver cómo está la situación en el litoral limeño. Ahí vemos que también hay una relativa calma. Ahí ya estamos viendo algunas olas que imaginamos, Marcos, son las favoritas de los tablistas, ¿no? Pero también, si se van a hacer a la mar, tendrán que hacerlo con mucho cuidado. Buenos días, Marcos. ¿Qué tal, Pamela, Claudia? Estamos exactamente en Costa Verde, en la playa Aguadulce. Mucho frío en las mañanas, sobre todo. Pasamos por este lugar en la mañana, muy temprano, con rumbo a Villa María del Triunfo. Corría bastante viento, había una garúa intensa. Ya en este momento las condiciones se han calmado, se han despejado. Lo que sí se nota, pese a haber, la madrugada, un sismo en el Callao, se sintió bastante cerca a las 2 de la madrugada. Nos despertó en casa y hemos visto que ahora el mar está, si bien es cierto, es agua dulce, es un mar tranquilo, pero la ola que uno miraba hace algunos instantes que se había formado es cuando esta playa está un poco picada. ¿Picada por qué? Porque acá vienen bastantes tablistas y esta zona, cuando ellos corren, lo conocen como playa triángulo. Entonces, esa ola que se forma ahí no es todos los años. Da a entender de que el mar está movido, está un poco picado. Vemos al fondo que las embarcaciones, en su mayoría, lo que corresponde en lo que es el puerto de Chorrillos, están estables. No se están moviendo, no se han movido en realidad durante toda la noche, porque cuando hacen su faena ingresan y vemos dos o tres barquitos nomás, estos botecitos. El día de hoy hay bastante presencia de estos botecitos y lo que se puede entender es que las condiciones están un poco complicadas, tanto para los pescadores como para las personas que vienen acá a la playa a diario, porque te cuento que a diario, toda la semana vienen personas acá a pasar el día con su familia, con sus perros, pero el día de hoy vemos la playa bastante despejada y, como les comentaba, ahorita se ha calmado un poco el viento, pero en la mañana, sobre todo en la madrugada, entre las 5 y las 6, bastante garúa, bastante lluvia, que todavía chispeó un poquito, pero ya se está controlando. Es la información en este momento aquí desde la playa Aguadulce. Bien, ahí está. Aquí no hay sol. Veíamos que en Pisco había por lo menos una resolana ahí en la caleta, pero aquí estamos grises, grises. Hace mucho frío. Marco está en Aguadulce, está en Chorrillos y a las 8:41 de la mañana así luce el litoral limeño en esta parte de Chorrillos. Ahora, Marco, tú que eres un conocedor del mercado de los pescados, ¿esto incrementaría el precio de algunos productos que, por ejemplo, vienen de otras zonas del país o importados? Claro que sí, sobre todo porque cuando el mar está picado no ingresan mucho los pescadores, todo se retrasa. En el norte hay bastante lo que es la cabrilla, entonces cabrilla no estaría entrando mucho por acá. El bonito también, que es, digamos, de agua caliente, ¿no?, de un mar un poco más calmado, tampoco está entrando mucho. Ahorita lo que hay bastante es merluza, que es un pescado, digamos, que se adapta, ¿no? Pero lo que son pescados un poco más caros, sí va a haber un poco de escasez, ¿no? De acuerdo a cómo vaya el tema de la marea. Es un poco más o menos así el tema. Igual hay que consumir, tenemos opciones, ¿no? Que siempre es importante resaltar. Estamos bendecidos de una capital frente al mar, ¿no? Un hermoso panorama, pero que el día de hoy, tanto como para la zona de Chorrillos, y si levantamos un poquito y vemos ahí esta imagen del Cristo, vemos la neblina intensa que se va registrando y vamos girando un poco para mostrarles desde Chorrillos hasta el Callao. Miren ustedes cómo se va aclarando en esta zona y ahí hasta la zona del Callao, San Miguel, Magdalena. Miren cómo va desapareciendo y la punta prácticamente ya ni se ve, ¿no? Neblina. La punta ya parece que fuera, que no existiera, no se llega a divisar por la neblina, ¿no? Que todavía está, digamos, posada sobre todo el litoral peruano. Imagínate, ya 8:43 y eso parece 4 de la mañana, no, 6 de la mañana, ¿no? Todo oscuro. Gracias, Marco, como siempre, por la información. Estamos recorriendo